ustedes ven, no importa si tienes o no dinero, si eres migrante, si eres negra, si eres blanco, no importa, el coronavirus no discrimina, mucha gente la pasa mal. Aquí en República Dominicana hemos sido afortunados que no tenemos esos grandes números como hemos visto en Italia o hemos visto en España, pero de todas maneras hay mucha gente que ha muerto, llevamos por 422 personas fallecidas. Son 422 familias, tenemos nuestros viejos, nuestros ancianos, vamos a cuidarlos y vamos a cuidarnos nosotros también, respetando a los demás, guardando esa distancia. Yo me quedé muy, muy, muy sorprendida anoche hablando con la gente de La Romana de que no se respetan límites, no se respetan espacios, no, eso es un lío. Entonces, ¿cómo es posible que los centros comerciales estén más llenos que antes, todo el mundo en el banco al mismo tiempo? Vamos a evitar en la medida de lo posible, señores, que es muy serio, y hay gente que fallece y hay gente que la pasa muy mal, hay otros que le da como una simple gripe, y somos entonces responsables de nuestra salud y de la de los demás. Decía que en este día voy a conversar con Francisca Peero. Francisca Peero dirige la Asociación Nacional de Enfermeras y está aquí a esta hora de la mañana. Francisca, muy buenos días, ¿cómo le amanece? Buenos días, bien, bien, gracias. Aquí con la sorpresa de la destitución de la directora de epidemiología. Considerando yo una persona que mantenía siempre estos boletines, tanto del COVID-19 como de otras enfermedades como la malaria, y es una persona aparentemente eficiente. No sabemos por qué en medio de esta pandemia fue destituida. Sí, vamos a ver para que la gente vea la destitución que están teniendo, que están anunciando a esta hora de la mañana, de la directora. Ahí estamos en el canal, entonces miren aquí, destituyen directora de epidemiología en medio de la crisis del COVID, lo dice el Listín Diario, en medio de la crisis sanitaria que se encuentra en el país a causa del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública destituyó a la doctora Farah Peña de la Dirección General de Epidemiología. Esta posición la ocupaba desde agosto del 2019 y allí fue colocado el viceministro de Salud Colectiva, Adrián Puello. El Ministerio de Salud no ha dado a conocer formalmente el cambio ni las razones. Las informaciones obtenidas al respecto indican que la destitución de Peña como directora de la Dirección General de Epidemiología, donde se lleva registro diario de los casos de COVID y otras enfermedades, se materializó hace 2 días. El doctor Puello está siendo acompañado de la doctora Belkis Marcelino, directora del programa de tuberculosis, quien desempeña la función de coordinadora de análisis de situación de salud. Aunque la doctora Peña fue removida de la dirección del organismo, se mantiene realizando sus funciones como técnica epidemiológica en este servicio, al cual pertenece desde el año 2013. Desde noviembre del 18, la doctora Peña desempeñaba la función de directora de epidemiología, cubría las vacaciones de la directora de entonces, que era Raquel Pimentel, y luego fue dejada como interina y en agosto la nombraron. Entonces, Francisca, usted la conoce, la doctora, la llegó a conocer, ¿sí? La vi el año pasado, nos encontramos en un evento que hubo ahí en el, no recuerdo, creo que en el estadio, algo así. Pero parecía una persona eficiente y los reportes, los boletines que daba eran bastante coherentes. No sé qué pasaría ahí y nos sorprendemos porque en medio de una pandemia, cuando se hace un cambio así es por algo muy grave. La función del Departamento de Epidemiología es básico, es clave en estas circunstancias, lo que estamos hablando, y que se cambia la directora. El Ministerio de Salud ha hecho este cambio. Vamos a estar pendientes a ver qué nos dice el Ministerio de Salud, si se refiere en algún momento. Pero también quería referirme y vuelvo otra vez a mirar lo que tenemos para mostrarle la información de esta información. Ahí tenemos el rostro de una enfermera que fue encontrada muerta. ¿Me puede decir, Francisca, usted que dirige el gremio de las enfermeras, qué sabe de ella, quién es ella y qué fue lo que pasó? Bueno, realmente hoy nos levantamos con esa noticia muy desagradable y dolorosa que nos hirió profundamente, de la compañera Dominga Fernández. Ella es una licenciada,
trabajaba en el hospital descentralizado de Marcelino Vélez. Y fue encontrada en la habitación de su casa, ahorcada. Es la única información. Ahora mismo su cuerpo está en el INACIF investigando qué pasó, y nos sentimos muy consternados con la muerte de esta compañera. Realmente hasta ahora lo que se dice, que se supone, sin detalle, que fue un crimen. No tenemos detalles de esto, si fue un asalto, si fueron ladrones, si fue alguien conocido, no sabemos. Alguien conocido, sí, o sea, no sabemos nada más detalles. Vamos a estar pendientes de esta situación. Francisca, en el COVID-19 todavía no han fallecido ninguna enfermera, ¿cierto? No, hasta ahora no. Han fallecido como 10 enfermeras, pero en este proceso, pero nada que ver con el COVID-19. Han sido enfermeras ya pensionadas, por parto, por una eclancia, pero nada que ver con el COVID-19 hasta ahora. Bueno, le voy a pedir al director, a una enfermera que hoy dio unas declaraciones, es el video número 3, el señor director. Esta enfermera habló de la situación del Hospital Moscoso Cuello. Ella es una enfermera que ya había hablado antes, la habíamos visto en otras circunstancias, la licenciada Deyanira Payano, del Hospital Moscoso Cuello. Así que vamos, señor director, con el testimonio de esta enfermera y regreso con Francisca Peguero para que nos diga qué es lo que está pasando, no solo en el Moscoso Cuello. Buenas tardes, mi nombre es Deyanira Payano. Hoy vengo a traer este video para seguir haciendo denuncias, para seguir reclamando lo que es nuestro derecho. Yo soy enfermera del Hospital Francisco Moscoso Puello y quiero decirle que ayer se celebró el Día Internacional de Enfermería, y tú sabes cómo lo celebramos, con 27 enfermeras positivas en el Hospital Francisco Moscoso Puello, simplemente por el abuso que tienen las autoridades de ese centro hospitalario contra nosotras las enfermeras, principalmente. Hace días, cuando yo dije todo lo que dije en las redes sociales, en los medios de comunicación, el señor director quiso salir a decir que era mentira lo que estábamos hablando, que las enfermeras no estaban trabajando, que dejábamos el área sola. Y ahora, señor director, esa 27 enfermera que es positiva, ¿son culpa de quién? ¿Son culpa de quién? Porque yo denuncié que no había materiales gastables debido para manejar lo que es el COVID-19. Yo denuncié que los kimonos se estaban reutilizando. Yo denuncié que no hay un protocolo establecido para manejo de pacientes con COVID-19. ¿Y qué están haciendo ustedes? Ocultando todo, poniendo pacientes de que no le están poniendo incluso ni el diagnóstico. Pero, señores, si ustedes saben que nosotros sabemos de lo que es diagnósticos clínicos, yo me doy cuenta cuando un paciente es positivo al COVID-19 simplemente con ojear el récord. Entonces, ¿éramos nosotras las mentirosas? Yo quiero que me expliquen, esas 27 enfermeras que están positivas, en su mayoría del Hospital Francisco Moscoso Puello, de la emergencia, tengo 4 de la unidad de cuidado intensivo y tengo 3 de planta, y tengo todas las pruebas, todas las analíticas positivas de esas enfermeras las tengo yo en mis manos, para que digan quién es el mentiroso. Y en este momento yo exijo que el Sistema Nacional de Salud y que el Ministerio de Salud Pública intervengan con carácter de urgencia en Moscoso Cuello, porque si no, vamos a seguir mal. Eso es una cifra alarmante para un solo hospital, 27 enfermeras, solamente porque no se ha establecido un protocolo de manejo de bioseguridad, donde yo di recomendaciones a seguir y nadie hace caso, porque el señor director no le duelen sus enfermeras. Así fue que nos felicitó ayer a nosotras en el Día Internacional de Enfermería, con 27 enfermeras positivas, que posiblemente él ni él sabe ese dato, porque no está pendiente de las enfermeras del Moscoso Cuello. Basta ya de abuso, basta de discriminación, basta ya de abusar tanto del personal que está en primera línea manejando el COVID-19. Cada día hay más pacientes positivos, cada día hay más desobediencia, por así decirlo, porque no se están manejando los protocolos. Si ustedes no pueden gerenciar un hospital, déjenlo, de verdad déjenlo. Y hago un llamado público al Sistema Nacional de Salud y al Ministerio de Salud Pública: intervengan en el Moscoso Cuello, porque si no, nos vamos a morir todas.
Bueno, señores, ahí estábamos viendo a la licenciada de Yanira Polanco del Moscoso Cuello, por eso he invitado aquí a Francisca Peguero. Ella habla de 27 enfermeras infectadas, entiendo que solo en ese hospital. Francisca, comencemos con lo que ella dice, por Polanco. Cuénteme usted qué información tiene usted y cómo ha ocurrido esto en el Moscoso Cuello. ¿Cuál es la situación que se vivía ahí? Bueno, fíjate, el pasado 12 de marzo, nosotras como Azonaén hicimos una rueda de prensa justamente allá en la explanada frontal del Moscoso Cuello, porque es un hospital, es el principal, ni siquiera en San Francisco, donde la pandemia arrastró. Ahí teníamos 16 enfermeras con el COVID positivo, más una compañera del área administrativa, de conserjería. Sin embargo, el hospital Moscoso Cuello se ha caracterizado porque cada día va en aumento. Realmente ella, la compañera de Yanira, tiene razón, porque nosotros denunciábamos el martes que habían 24 enfermeras y ya hoy hay 27 enfermeras, avalado por la dirigente nuestra de allá, Miriam Celeste Félix, que nos dijo estar muy preocupada, al igual que nosotros, y de por el auge que tienen. Esto realmente es preocupante, y nosotros, al igual que Deyanira, estamos solicitando la intervención del Servicio Nacional de Salud, puesto que una semana atrás hubo una directora interina, que fue la doctora Irene Vázquez, y por 15 días ese hospital se mantuvo controlado. Esa doctora, que es directora del área de aquí de Santo Domingo, ella mantuvo en todo el personal con sus equipos, le entregaba dos equipos diarios y ahí no hubo una queja. El director llegó, el doctor Francisco Lebrón, y de inmediato empezaron los problemas, las dificultades con la falta de equipos. Lo que tienen son unas baticas que nada que ver con la protección del COVID-19. Son baticas quirúrgicas que se colocan al paciente para entrar a cirugía, o se lo coloca la enfermera o el médico para protegerse de la sangre que le caiga en el uniforme, pero no para protección de un virus de la dimensión como el coronavirus. Entonces nosotros estamos avalando esa denuncia de esa compañera, y que el Servicio Nacional de Salud intervenga al Hospital Moscoso Cuello, porque no se justifica que tantas enfermeras, básicamente del área de emergencia, se hayan contagiado. Es por la falta de equipo, por la falta de condiciones. Es un hospital que el área de emergencia está totalmente cerrada, sin ninguna ventilación, se dañan los aires. Igual que en la maternidad de Los Minas, el área de COVID-19 no tiene ninguna ventilación y sin aire. Tenemos un compañero Emmanuel, que se le da taquicardia por el calor y cómo suda ese compañero en la maternidad de Los Minas. Pero en el Moscoso Cuello la dificultad es por la falta de equipo, la lucha que hay que tomar, a veces esperando hasta 2 horas para que le entreguen un equipo. Se supone que deben entregarle al departamento de enfermería en base a la cantidad de personas que tiene, porque vale aclarar que enfermería tiene ahora mismo, está trabajando 24 horas en el hospital por varias razones, que no hay equipo, no hay personal. Francisca, perdone, obviamente se necesita, se sabe, esas enfermeras en una situación de un centro que tiene COVID-19. Yo quisiera, Francisca, ser específica en algunos puntos. ¿Cuántas enfermeras? Ella dice 77. Tenemos 77 enfermeras infectadas en el hospital. No, en todo. No, no, no. No, 27 enfermeras. 27. Sí, en el Moscoso Cuello. Exacto, 27, perdón, en el Moscoso Cuello. ¿Usted tiene la contabilidad de las enfermeras de otros centros infectadas hasta ahora? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en el Hospital Municipal de Bellavista, de 10 pruebas que se hicieron, 7 enfermeras y la directora, que son 8, y una del servicio, que son 9. Entonces, tenemos en el Hospital de Bellavista, siga. En el hospital Municipal de Villamella, perdón. Aquí en de Villamella, yo estaba preguntando dónde está ese hospital, de Villamella. Okay. No, en Bellavista, en Santiago, que también tenemos allá. Sí.
Entonces, la municipal de Villamella tenemos 9, siga, incluyendo la directora. La directora y una de servicio. Seguimos. Exactamente. En el Marcelino Vélez y en el otro que está en Herrera, sí, tenemos ahí cuatro enfermeras. Ajá. Y en el otro, y 6. 4 y 6. No tengo el nombre ahora. Al 20. 6. Y tenemos, por ejemplo, en el interior, en Santiago, tenemos 4 enfermeras. Ajá. En el Cabral Ibáez. Tenemos también en. ¿Y el Musa? En el Hospital de Bellavista. En el Municipal de Bellavista tenemos 2. Esto sin contar en cuarentena. Como te dije, en San Francisco, 16 enfermeras. En el Hospital San Vicente de Paúl. 16. En el hospital. Sí, en el hospital aquí, volviendo al distrito, que no lo tengo organizado porque no tenía esa pregunta. Sí. Tenemos ahí 11 enfermeras en el Hospital de Gastroenterología, el hospital descentralizado. Ajá. 11 enfermeras. Siga. Y en los hospitales privados, en las clínicas privadas, tenemos, por ejemplo, en el Dominico Cubano, ahí tenemos reporte de 4 enfermeras. Uh-huh. En el Hospital del Seguro, en Santiago, tenemos 4. Ajá. En el Hospital del Seguro y en Fantino tenemos 4 enfermeras, en el Hospital Municipal de Fantino. Vamos, yo te puedo dar, organizar esto. Vamos a hacer una cosa, usted lo va a organizar. Exactamente. Me va a escribir una lista y yo lo voy a decir aquí, lo voy a publicar en mis redes. Tanto los hospitales. ¿Cuántos, en total, cuántas enfermeras usted calcula que se han infectado del COVID? Se han infectado unas 100 enfermeras más o menos del COVID. Más o menos. ¿Alguna enfermera de las que se han infectado ha estado en cuidados intensivos? Sí, la compañera justamente del Mocoso Cuello, una licenciada, estuvo una semana en cuidado intensivo del hospital aquí de Plaza de la Salud. Se vio grave, pero salió, fue entubada y todo. La gente me está diciendo, me aclara, Valeluya, gracias, el Calvente, sí, en los Alcarrizos, y el Marcelino Vélez y el Ney Arias Lora, a ver si se acuerda de Ney Arias Lora, ¿lo tiene presente? Sí, lo tengo presente, pero no tengo los datos precisos de cuánta enfermera del Ney Arias Lora. No, está bien, usted ha dado un recorrido extraordinario para hacer a mano, sí, entonces lo que vamos a hacer es que usted me dé todos los números. Estamos hablando de casi 100 enfermeras, incluyendo una en cuidados intensivos, estuvo, ¿no? Se sanó, salió. Salió. Tenemos salió. También que una de Bonao estuvo hospitalizada también, y otras, o dos más del Moscoso Cuello estuvieron hospitalizadas. Tenemos del padre Villini. Ajá, dígame. También en la unidad de diálisis del Hospital Padre Villini, ahí tenemos 2 enfermeras. Ahí se le oculta el diagnóstico al personal de enfermería. Como en esta unidad hay más de 100 pacientes y el área que tienen para infectología es no caben más de 10 pacientes, lo que hacen en forma amenazante para los demás pacientes, que lo colocan sin informarle a la enfermera que este paciente está positivo del COVID-19. Bueno, esa es una situación que vi. Explíqueme eso. ¿Cómo es que no se le pone el diagnóstico? No le colocan el diagnóstico para que la enfermera no rehúse colocarlo en la máquina para que después se infecte otro que llega sin el COVID. Y como las enfermeras tienen tanta táctica para esto, esto ocurrió con el chino que se está realizando con el Mocoso Cuello, y de repente nadie le dice nada al personal, y los pacientes fue que se dieron cuenta, y ese paciente entonces fue trasladado al Rodolfo de la Cruz Lora.
donde también reciben y tienen una unidad de diálisis del COVID-19. Igualmente, en la unidad de diálisis del Moscoso Cuello, que tiene dos, la del Moscoso Cuello, también quisieron introducir 4 pacientes con el COVID-19. La enfermera hábilmente se dieron cuenta y no lo conectaron, porque esto significaría infectar a los otros 20 que se iban a conectar ahí también. Y esto no puede estar seguir sucediendo, porque eso pone en riesgo. Es muy grave, lo que usted mantiene es muy, muy grave. Francisca, le propongo algo. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de la situación de las enfermeras. Señores, no se muevan, volvemos de una vez.